Señores, las cosas de Margaro. Contale que ayer yo estaba mirando el video tuyo y yo estaba muerto de la risa. Sí. Porque ahora resulta que el presidente, dice el señor Giminián, que no vino. Que no vino. Yo no sé qué fue lo que pasó ahí. No. Bueno, yo quiero hablar. Margaro, ahora yo no puedo venir a pelearle a Margaro porque resulta que Margaro todavía está enfermo. Y si sí, yo me lo digo, ¡ah! Tú me matas y después. No me puedes ahí. Si no me lo lambo, después me va a echar la culpa a mí. Sí. Margaro, ¿qué? Explícale a la audiencia del canal de Félix Peña La Tata. Sí. ¿Qué pasó? Aquí vino el señor Wiking, que es asistente de Danilo. Sí, yo lo sé. Ajá, entonces me dijo, espérate, déjame hacer una llamada. Margaro, ¿cómo está usted? Dígale, presidente, ahí mismo te estoy mandando 14 ingenieros para que... Para que te arregle la casa. Te arregle la casa ya. Sacarte toda esa humedad que hay, tú no puedes estar ahí. Yo te voy a poner, te voy a comprar una camita, un plan, una cosita. Pero sí, es verdad, yo no sabía que hablar más de un presidente. No, pero tú lo hablaste mal. Aquí hasta Irene ahí. Y digo, ahora tú me entras. Lo grande es, Margaro, que el noticiero Telemicro publicó la noticia. Y producto de eso, todos los noticieros locales cogieron la noticia y subieron la información. El presidente visita a Margaro. Sí. Posteriormente sale, el presidente no vino. Pero esas son las cosas de Margaro. Sí. Así se llama el nuevo programa y así van a ser las cosas. Va a ser un programa loco. Claro. Que no vamos a decir el canal, pero que ya el dueño del canal me dijo, dile que viene con la cosa de Margaro. Ya. Y ahora sí es verdad que usted va a ganar un sueldo. Ya. Porque esas cosas como esas, el presidente vino, pero no vino. No vino. Esas son las cosas. Pero entonces tú sabes que en este momento, todo lo que yo diga, la gente se lo cree, ¿verdad? Sí. Pero no hay presidente. Pero no. Pero tú te Wiki invito, me hizo una llamada. Perfecto, y se están arreglando la casa, ya lo de la pensión salió. Hay. En mi casa hay 13 ingenieros de 6 de la mañana a 3 de la tarde. 3 ingenieros de 3 de la tarde a 9 y 3 ingenieros de 9 de la noche. Porque el presidente le urge que me que te entreguen eso. Señores, ya aclarado todo, sí. No hay pánico. Eso es parte de lo que viene del show del Margaro, de las cosas de Margaro. Pero está enfermo de verdad. Claro. Pero cuando salga de aquí venimos con las cosas de Margaro. Me quité. Me quité.